su nombre. Tome asiento un momento, por favor. Yo acostumbro a cantar antes de predicar. Amén. Amén. Es un placer estar por aquí con ustedes. Gloria al Señor. Agradezco a Dios la oportunidad y también a quien hace posible la misma. Mi nombre es Ilane Brito. Gloria al Señor para siempre. Ando junto de mi hermana Altagracia Brito. Somos las hermanas Brito, amén. Somos hijas de la misma madre, del mismo padre. Gloria al Señor para siempre. También somos hermanas dos veces porque somos hermanas en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios nos sacó de ese mundo por su misericordia. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Dios es bueno? Todo el tiempo. Independientemente de que las cosas se tornen distintas como usted quiere que suceda, Dios sigue siendo bueno. Amén. Gloria al Señor. Agradezco a Dios la oportunidad. Gloria al Señor, al ministerio. Aleluya, que nos hizo llegar por aquí. Aleluya. Estamos ubicados en Amén, en la iglesia de Dios en Cristo la Z. Nuestro pastor es César Rodríguez. Gloria al Señor para siempre. Estoy 100% de acuerdo con nuestro hermano. Gloria al Señor para siempre que me entregó. Aleluya. El evangelio sigue siendo el mismo, pero los evangélicos no seguimos siendo los mismos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, cuando yo era muy nueva, gloria al Señor para siempre, cuando yo veía a las personas danzando, alabado sea el Señor, yo me sentía mal, yo me sentía incómoda. Y yo decía, Señor, pero y es que yo soy una piedra, porque yo quería sentir también. Y yo le decía, pastor, yo quiero que Dios me bata. Gloria al Señor para siempre, en el sentido de que yo vi a las personas cayendo al piso y yo no. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Mi alma adora de mi pastor me decía, Él te va a batir. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Hay poder en Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que volver al principio. Estamos en necesidad de regresar al principio. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Te puede levantar su mano. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú me das la oportunidad de estar en este lugar en esta tarde. Gloria al Señor. He pasado por un desierto, tuve sed y tuve hambre, me quedaba sin aliento, sentí calor y mucho frío, y hasta pensé que iba a morir, se agotaban mis fuerzas.
cuando esto pase, ubíquese conmigo en su Biblia, en el libro de San Marcos, capítulo 10, verso 46 en adelante. Gloria a Dios. San Marcos, capítulo 10. Hay poder en Cristo. Con un amén empezamos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, tú eres grande, tú eres poderoso, eres digno, Señor, de toda gloria y de toda honra. En esta tarde, Dios mío, vamos a hablar de tu palabra. Permítenos que la palabra que hablemos sea de edificación, de salvación, de restauración. Y que todo lo que tú nos permitas hablar, Dios mío, tú estés de acuerdo con ello, que a ti te agrade. Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Que tú nos dirijas, Señor, quita toda emoción. Padre celestial, aleluya, que a ti te agrade, Señor, de la manera que actuemos en este lugar para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, estamos en tus manos. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos y para siempre. Puede tomar asiento. Amén. Vamos a predicar con el tema: La necesidad es tuya. Gloria al Señor. Hablando de necesidad, gloria al Señor, para siempre. Quiere decir, aleluya, quiere decir que es carencia, gloria al Señor, o escasez de algo. Cuando usted tiene una necesidad, aleluya, sea económica, gloria al Señor, ¿qué se hace para resolver esa necesidad? Pues se trabaja, gloria al Señor, para siempre, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, cuando usted tiene una necesidad quizá física, de enfermedad, usted asiste al médico, gloria al Señor, para siempre. Hay poder en Cristo. Cuando las personas suelen, cuando tienen una necesidad quizá interna, visitar consejeros, psicólogos, para que le ayude a resolver esa necesidad que le está afectando. Gloria al Señor para siempre. Pero en esta historia de la Biblia nos encontramos con alguien que tenía una necesidad física, y era que no podía ver. Alabado sea el Señor, no tenía visión. Y por cuanto esta persona estaba imposibilitada, gloria al Señor, no podía ver, aleluya, su estado no le permitía quizás actuar, trabajar como lo suelen hacer las personas naturales. Gloria al Señor para siempre. Y dice que estaba mendigando. Alabado sea el Señor para siempre. Pero escuchó, gloria al Señor, que pasaba Jesús. Mi alma adora a Dios para siempre. ¿Quién es este Jesús que Bartimeo vio pasar? Era Jesús, el mismo que nos escogió a usted y a mí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. El mismo que dice la Biblia, gloria al Señor, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él. Alabado sea el Señor para siempre. Él escuchó, gloria al Señor, de este Jesús que dice la Biblia que es principio y fin, primero y último, el alfa y la omega. Gloria al Señor, el que se prestó. Gloria
Bartimeo soy el único mendigo que hay en esta ciudad, soy yo. Déjenme tranquilo que voy a clamar hasta que el clamor de Jesús provocó, hasta que el clamor de Bartimeo provocó que Jesús se pare. Gloria a Dios. Y cuando Jesús se para, le hace una pregunta a Bartimeo y Lani. Gloria dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Se la puso en bandeja de plata. Aleluya. Aquí lo que determinaba si el milagro sucedía era la fe de Bartimeo. Sí. Gloria a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Ay, poder en su nombre. Jesús se la puso cómoda. Y lo que Bartimeo dijo fue que recobre la vista. Gloria a Dios, ve que se haga así. Y recobró la vista. Inmediatamente este hombre recobra la vista y gane. Corre tras Jesús. Porque él entendía que no solamente él podía hacer el milagro de ver sus ojos, sino un milagro de vida. El mundo se debate entre la vida y la muerte. Gloria. Y la gente está haciendo caso omiso. Cristo viene. Cristo viene, usted y yo estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Hay poder en su nombre. Alabado sea Jesús. Y este hombre entendió que él tenía una necesidad en su corazón. Gloria a Dios para siempre. Cuando anteriormente, cuando Jesús no había llegado a Jerusalén, todo estaba normal. Vive Dios. Todo estaba normal en Jerusalén. Gloria a Dios, hasta que se llegó la hora de que Cristo fuese anunciado. Y por donde quiera que Jesús hace un milagro, le decía, a silencio, no se lo digan a nadie. Pero imagínate, este hombre viene libertando al cautivo, viene dando de vista a los ciegos. Jesús viene cambiando, transformando. Mira, cuando Jesús llega a la vida del ser humano, pasan dos cosas. Un antes y un después. Gloria. Y nunca más será igual. El estado original del hombre cuando Jesús llega. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. La necesidad es tuya. Gloria al Señor para siempre. Mi alma va a la gloria de papá. Santo. Hay una necesidad interna. Hay una necesidad interna en el hombre. Gloria al Señor para siempre. Por eso es que si usted observa a la gente en el mundo, busca tantos medios para sentirse bien. Por eso es que usted ve que la gente que no conocía a Dios, aleluya, busca todita la forma de sentirse satisfecho. Alabado sea el Señor para siempre. Y luego que la persona da el paso, gloria al Señor para siempre. Aleluya, se siente en completa paz. Aunque no tenga, gloria al Señor, lo que decía mi papá en los bolsillos, colorado. Alabado sea el Señor para siempre. Porque dice la Biblia que estamos completos en Él. Alabado sea el Señor para siempre. Es decir, que cuando la persona viene a Cristo, se siente completo, se siente satisfecho. Oh, gloria al Señor para siempre. Y no hay más argumento que buscar. Oh, gloria al Señor para siempre. Porque Jesucristo, gloria al Señor para siempre, llena todos los espacios en nuestra vida. Alabado sea Dios. Aleluya. El hombre tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios, que busca y rebusca y sigue buscando cómo llenar ese vacío y nada lo satisface, porque tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. Y hasta que Dios no llega a la vida del ser humano, el hombre no puede ser diferente aunque quiera. Y tú ves que hay personas que quieren ser diferentes y no pueden, porque el Padre no ha dado la orden al Espíritu Santo que lo convenza de aceptar a su Hijo. Gloria a Dios. Y haciendo énfasis en otra historia, Mateo capítulo 15, la altura del versículo 21, la mujer cananea tenía una necesidad. Gloria a Dios, no personal, sino de su hija. Dice que esta mujer tenía una hija que era atormentada por un espíritu inmundo. Gloria a Dios, santo. Gloria al Señor. Y dice que cuando la mujer escuchó de Jesús, aleluya, fue corriendo dando voces tras Jesús. Y dice que Jesús ignoraba la voz de la mujer. Y sus discípulos decían, despídela. Jesús, tranquilo. Yo he venido, sino por las ovejas perdidas de Israel. La mujer no era israelita, dice que era cananea.
Gloria a Dios. Amén. Jesús decía a los discípulos, tranquilo. Yo he venido a buscar las ovejas perdidas que hay en Israel. Gloria al Señor. Y sé que esta mujer seguía insistiendo. El llamado de Jesús allá. Gloria al Señor, hasta que llegó donde estaba Jesús. Y plantaron una conversación la mujer cananea y Jesús y la gloria a Dios para siempre. Y dice que no, le dice Jesús a la mujer, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Y la mujer toma una actitud y dice, yo lo sé que sí. Yo sé que la comida de los hijos tú no puedes dársela a los perros. Yo eso lo entiendo. Gloria. Pero yo tengo una situación que nadie ha podido resolverla. Y a mí que matarme hoy. A mí no resolverme y Dios. Ay, 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 ay. La aleluya diga para siempre. Y esta que esta mujer mantiene su actitud positiva. Oye, Jesús la está ignorando. Gracias, Señor. Jesús está ignorando a la mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y ella persiste. Jesús está probando la fe de la cananea. Y ella persiste, Señor, yo lo sé. Mira, no importa que yo sea una perra. Yo lo que necesito es un milagro. Y aquí por ninguna ciudad hay quien me lo haga. Gloria a Dios. Yo lo reconozco eso. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Una actitud vale mucho delante del Señor. Gloria al Señor. Sentimiento. Cuando él les dice, aleluya, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Gloria al Señor, aleluya. Ella persiste y le dice, sí, yo sé, pero van los perrillos. Gloria al Señor para siempre. Se sacian de las migajas. Aleluya, que caen de las mesas de sus amos. Es decir, gloria al Señor para siempre. Esto fue lo que movió al maestro. Yo supongo, gloria al Señor, no dice textualmente la escritura. Gloria al Señor, pero yo supongo que esta. Jesús dice, pero tengo que resolverle la situación a la mujer, porque que ella, si no es que ella, gloria al Señor, le falta de entendimiento. Ella descifró, gloria al Señor, que yo le dije una palabra fea. Gloria al Señor, alma, la cielo, alabanza. Gloria al Señor, no importa lo que te acontezca en el camino, usted tiene que persistir, gloria al Señor, en la decisión que usted ha tomado, que es de seguir a Jesús. En el camino a usted y a mí nos van a pasar cosas, situaciones. Gloria al Señor para siempre. Pero ahí es cuando nosotros, Dios quiere que demostremos, gloria a Dios, aleluya, que necesitamos ante Dios y que sin Él nada somos y que tenemos que seguir el camino. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Gloria al Señor, por cuanto esta mujer persistió en seguir, gloria al Señor para siempre, para que el Señor le resolviera su situación. Gracias. Su situación fue resuelta. Igualmente que la de Bartimeo, gloria al Señor, que no solamente recobró la vista, sino que también, gloria al Señor, si usted observa, el Señor lo que le dijo fue, tu fe te ha salvado. Gracias. Gloria al Señor para siempre. Es decir, que el Señor, gloria al Señor para siempre, hizo el trabajo completo en Bartimeo. No solamente le dio la vista, sino que lo salvó. Gloria al Señor para siempre. Hay otra historia, gloria al Señor, de una mujer, gloria al Señor, que hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. La multitud oprimía a Jesús, pero esta mujer tenía un
persistiendo, sigue persistiendo por lo que alabanza. Alabanza. Gloria al Señor. Y vemos que esta ha sido Fenicia, mis hermanos. Gracias. Gloria a Dios para siempre. Lo único que se parece al amor de Dios es el amor de una madre. Santo. Ojo con esto, que hay muchas madres que son más mujeres que madres. Ok. Santo. Hay madres que son más mujeres que madres. ¿Me entendieron? Gloria a Dios. Que se le importa dejar los hijos y irse con su esposo, con su el fin. Amén. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios para siempre. Pero esta madre, gloria a Dios, preocupada por su hija, gloria a Dios para siempre, ella entendió que Jesús la ignoró. Pero ella también entendía que el que tenía la solución era Cristo, gloria a Jesús para siempre. Y vemos, gloria a Dios, que Jesús le pregunta, ¿qué tú quieres? A la Fenicia. Gloria a Dios, su hija fue alimentada, gloria a Dios, con la actitud que ella tuvo. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Y esta mujer, la mujer del flujo de sangre, no podía clamar porque sus fuerzas se habían agotado. Pero se fue radiando a que todo lo puede resolver. Gloria a Dios, alabanza. Gloria a Dios para siempre. Se reanimó hasta donde estaba el maestro y recibió ese milagro, gloria a Dios, de hace 12 años que estaba esperando. Listo. Alabado sea Jesús. Gloria de gracia. Para siempre. Póngase sobre su. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Para siempre. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Tenemos necesidad de acercarnos a Dios. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Tenemos necesidad de acercarnos a Dios porque sin Él nada somos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Sin Él nada somos. En Dios estamos más que seguros. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias. Aleluya, en este lugar. Y con esto concluimos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén. Yo deseo que Dios bendiga de manera muy especial a este ministerio. Amén. Gloria al Señor para siempre. Mire algo. El ministerio que no dio la oportunidad de estar aquí, Dios le bendiga de gran manera. Amén. Y es que donde Dios siembra, mis hermanos, no hay diablo que arranque. Cuando Dios planta en un lugar, mire, se fue armar la vuelta en el mercado entero, pero este lugar aquí es de Dios. Alabanza. Amén. Este lugar es de Dios. Dios señaló este lugar. Amén. De manera que recobre ánimo, manténgase firme. No permita que sus ojos literales afecten su fe. Porque a veces nuestros ojos no tenemos alrededor. Quizás el respaldo de los hermanos y X cosa. Como que quiere apagar nuestra fe. Manténgase firme en lo que usted creyó. Amén. En lo que Dios le ha dicho en este lugar. En la promesa que tienen de este lugar. Amén. Vamos a orar por este ministerio. Yo deseo que Dios bendiga de manera muy especial. Gloria a Dios. Este ministerio. Amén. Dios bendiga a cada hermano. Dios le bendiga. No se turben porque no vinieron muchas personas. Aquí están los que Dios decidió que estén. Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos difíciles y peligrosos. Gloria al Señor para siempre, pero por encima de todo está Dios. Amén. Que fue quien nos escogió, quien nos señaló. Cuando usted y yo no valíamos ni peso y medio, Dios nos escogió, gloria al Señor para siempre, nos puso nombre. Alabado sea el Señor para siempre, para su gloria y su honra. Vamos a orar, gloria al Señor, por este ministerio, por cada persona aquí presente. Únase un poquito, mis amados. Acérquese un ching, ya casi nos vamos. Yo sé que hace hambre y que así por el estilo. Pero nosotros, yo creo que vivimos un poquito más retirados que usted. Nosotros vivimos en Jamén, para allá, por donde nosotros somos de una loma, mis amados. Así que yo me siento en confianza con usted. Gloria a Dios para siempre. Yo vivía en una loma, ahora nos mudamos más para abajo. Mucho más para abajo. Gracias. Gloria al Señor para siempre. Es la ciudad para donde nosotros vivíamos. Gloria al Señor. Dios nos escogió y nos puso bonito, pero nosotros venimos de una loma donde el agua se buscaba en pozo. Nos vayábamos en arroyo, cañada, como usted le quiera llamar. Gracias. Gloria al Señor para siempre. Y
De ahí Dios nos escogió. Alabado sea el Señor. De lo vil y menospreciado. Mi papá le gustaba mucho tomar alcohol. Mi mamá, gloria al Señor, tiene un altar de dos niveles. Pero Dios nos escogió. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y usted dirá, pero si ustedes son cristianas, ¿y qué hace su madre con un altar de dos niveles? Bueno, porque Dios la va a libertar cuando Él les plazca. Porque a nosotros nos corresponde una parte y a Dios sos. Gloria al Señor. Pero mi papá, antes de partir, aceptó al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Dios ha ido añadiendo mi familia. Alabado sea Dios. Así que si usted tiene 15, 20 años, 30, 40, orando por una petición, y usted no le ha visto contestada, la actitud de Bartimeo, persistir en llamar al que puede solucionar todas las cosas. Le voy a decir algo y quiero que se lleve esto con usted, o tal vez usted lo sabe, pero le voy a refrescar la memoria. Lo que Dios no ha hecho con usted y con los suyos, no es porque Él no puede hacerlo. Escuche esto, es porque Él no ha querido. Amén. Porque Dios, usted ve, nuestros ojos ven lo que está delante de nosotros, pero Dios ve más allá. Lo que Dios no hace, gloria al Señor, no es porque Él carece de poder. Amén. Porque dice la Biblia que Él es soberano. Es decir, que está por encima de todo. Amén. Gloria al Señor. Si Él no lo ha hecho, porque Él entiende que no es el tiempo. Alabado sea el Señor para siempre. Hay personas que están orando y que tienen mucho tiempo, gloria al Señor, para siempre orando, aleluya, por una petición X, pero Dios en su tiempo la vas a contestar. Amén. Gloria al Señor. Padre, te alabamos. Únase un poquito, mis amados. Las chicas que están aquí la voy a jalar para acá, y los chicos también, vengan, mis amados. Yo soy su hermana y la negrito. Gracias. Echen para acá. Gloria al Señor para siempre. A veces estamos como de lejito. Gloria al Señor, una sola iglesia que el Señor se va a llevar. Amén. Independientemente de que pertenezcamos a diferentes congregaciones, pero es una sola iglesia. La iglesia de Cristo es una sola. Amén. Gloria al Señor para siempre. Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Dios mío, de hablar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de tus beneficios. Gracias por este pueblo, gracias por este ministerio. Gracias, Señor, por la persona que te dio la invitación. Te pedimos que tú lo sigas fortaleciendo, le sigas ayudando. Señor, que tú sigas con ellos, con sus familias. Dios, mira cada hermano que está aquí, fortalecelo. Susténtalo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo lo que se opone, Señor, el crecimiento de la obra en este lugar, sea reprendido y deshecho con la sangre de Cristo. Aleluya. Que tú fortalezca cada hermano, Señor. Que tú fortalezca, Dios mío. Aleluya. Todas las personas que apoyan esta actividad, Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en tu mano, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y amén. Dios le bendiga y le guarde. Gloria al Señor.